Pelos en la Lengua con tu amigo Beto Carreto. Y ya hace un rato Lucy lo presentó brevemente, pero ya lo tenemos aquí en vivo y a todo color, señoras y señores. Chavas, lo estaban esperando, Hugo Zarco. Brother, ¿cómo estás, carnal? Bien, mi Beto, bien. Gracias por la invitación, mano. No, mano, a ti tenerte aquí es un placer. Gracias. Y bueno, interesante el tema que tratamos el doctor Tajes y un servidor, Matapasiones bajo las sábanas. Para Hugo Zarco, así en caliente ni se siente, ¿qué puede ser una matapasión que una mujer te haga a ti? Hermano, llegar a la casa con ganas de estar con la mujer y encontrártela de repente con... el traje común de siempre, la pijamota, mascarilla, de aguacate. Sí, mano, los tubos en la cabeza. Y yo llegué uno con ganas y se acaba la pasión. Sí. Para mí la mata pasión, mano. Mata pasiones, un aplauso. Aunque la mascarilla de aguacate te sirve a ti también para un guacamole al día siguiente. Sí, hermano, pero que no sea malita, no cuando yo llegue de trabajar. Señoras y señores, cuando me enteré de que Hugo Zarco iba a estar en el programa, me interesó mucho porque pues es un solista y pocos solistas hemos tenido, francamente. Descríbete brevemente, ¿quién es Hugo Zarco? Mira, mano, Beto, yo pienso que soy una persona original, sincera, que todo el trabajo que ha hecho ha salido del corazón. Yo pienso que Hugo Zarco es una persona definitivamente muy centrada en lo que hace y muy propia de sí mismo. Huguito, de repente, yo no sé si es mi imaginación, pero los medios, sobre todo los programas de entretenimiento, me refiero a los medios masivos, han sacado ya muchos solistas, como que ha habido una explosión de solistas. ¿Por qué antes no se miraba tanto eso, Hugo? Fíjate, Beto, que yo pienso que siempre ha habido manos solistas, siempre. Desgraciadamente, afortunadamente, para la gente que son solistas, al igual que yo, a los que les mando todos un saludo bien grande, fíjate que yo pienso que es más bien la moda que de momento se implanta y dice, bueno, está de moda un solista y de repente, pum, pega el otro y de repente pone el otro. Yo así pienso es. Que así es como ha funcionado. Pero sí, siempre ha habido solistas, para ¿no? mí siempre ha habido solistas. ¿De dónde eres? Sí. Fíjate que yo soy de una ciudad que se llama Uruapan, Michoacán. Por arriba. Cierto, un saludazo a la gente. ¡Bravo! ¡Arriba, Michoacán! La tierra del aguacate, ¿no? La tierra del aguacate, mi hermano, sí, así es. Y aguacate rico, ¿eh? Ah, ay, aunque déjame decirte, Hugo, digo, no para presumirte, pero yo soy de Puebla, concretamente soy de Atlixco, Puebla, y ahí también se dan aguacates y de los buenos. En serio, Beto. Unas tortas de aguacate. Ah, por favor. Saludos a mi gente, de Puebla también. ¿Cómo pronto nos allá, gracias, mano. Gracias. Mira, unas tortas de aguacate con unas rajitas. Oiga, usted, ¿para qué quieres hamburguesas? ¿Cuántos años llevas cantando, Hugo? Mira, llevo un aproximado de entre 8 y 9 años, más o menos, Beto. ¿8 y 9 años? Sí. ¿En tu familia alguien más también ha tratado de seguir la carrera artística? Fíjate que curiosamente, Beto, sí tengo familiares que tocan de repente la guitarra, cantan por ahí, todo eso. Pero afortunadamente, he sido yo la única persona que se ha dedicado a esto como una profesión. ¿Quién te impulsa? ¿Quién te dice, puedes ser cantante? Y caramba, fíjate que yo pienso que mi mamá ha sido la persona que más influyó en mi carrera como tu madrecita, músico. No me digas. Sí, a ver, platícame, ¿cómo te empieza a impulsar tu mami a decirte, ahora el hijo, vente a cantar? ¿Cómo es? Fíjate, Beto, que antes de yo ser este cantante, primero fui compositor. Ya desde chamaquito ya traía eso en la sangre. Con eso realmente se nace, pienso. ¿No? Y o sea, ¿tu primera canción la compusiste a qué edad? Ay, caramba, para recordar, si yo tengo entre 9 años trabajando, posiblemente hace unos 11, 12 años. ¿Y tu madrecita se da cuenta o qué? Fíjate que al principio mi mamá no daba un quinto por mí cantando, porque estaba chiquillo. y pasando el tiempo, ya cuando agarré de profesión, entonces sucedió que empezó a escuchar mis composiciones. Y cuando se las empecé a cantar, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no cantes tan mal, mano. Y de ahí empezó la inquietud de empezar a trabajar como cantautor. En aquel entonces estaba con un grupo. ¿Pertenecías a un grupo? Pertenecí a un grupo, sí. Okay. ¿Eras el vocalista? El vocalista, sí. Y fíjate que desde entonces que comenzamos a grabar, hablo de hace unos 5 discos atrás, todas las canciones de los discos siempre han sido inéditas, mano. Oye, eso es bien interesante. Es decir, tu más reciente producción discográfica incluye temas exclusivamente tuyos. Exclusivamente, mío, sé, para toda la gente que tiene el disco. ¿Qué nombre tiene el disco este? Mira, lleva el nombre del primer corte musical que se llama la canción Pecado, una canción que habla de cuando engañas por ahí un poquito a la mujer, pero sientes feo dejar a tu esposa y solamente te quedas con ese engaño. Por esa razón le puse la canción Pecado. Habla de solamente 1 o 2 veces que estuvo engañando. ¿En qué te inspiras o dónde te llega la inspiración, Hugo? Y caramba, Beto, me lo han preguntado muchas veces, te voy a responder igual que los demás. Muchas veces me han preguntado que si me inspiro
precisamente en lo que en las canciones me pasan a mí. Fíjate que curiosamente no, a veces las palabras se van entrelazando una palabra con otra. ¿Pero llevas un papel y un lápiz todo el tiempo contigo o se te ocurre una idea y cómo? Es como cuando te llega el hambre, hermano, te llega el hambre y tienes que comer. Igual para mí, cuando me llega la idea, la inspiración, sencillamente agarro una guitarra, mi cajetilla de cigarros y me pongo a componer. ¿Cuántos discos dices que has grabado en total? Ya llevo 5, hermano, y fíjate que empecé de rockero, ¿eh? Antes, ¿era rockero? De rockero, hermano. No me digas. Sí, así es. Así que diste un giro total, ¿eh? Caramba, Beto, en Uruapan, mi pueblo donde vengo, desgraciadamente, aunque uno quiera tapar el dedo con el sol, no se puede. La música de nosotros siempre ha sido la regional mexicana y obviamente para allá voy yo. ¿Nos vas a cantar algo esta noche? Voy a cantarles esta noche la canción de Pecado, que es el primer corte de mi disco. Espero que lo disfruten por ahí la gente que está viendo Sin Pelos en la Lengua con mi compa Beto Carreto. Señoras y señores, el aplauso para Huguito Zarco. ¡Aquí lo tenemos! Vamos a hacer una pausa, regresamos con el segmento Pregúntale al Doc y después nos vamos con la rola de Hugo Zarco. ¡Ya volvemos! Tal vez fue solo el momento, pero tus caricias gritaban con ansias que ya me deseabas. Tal vez nunca me has querido, pero te entregaste completa a mi cuerpo como si me amaras. Yo sé que no soy soltero, pero ¿quién me impide la pasión que traigo clavada en el alma? Yo sé que tú tienes dueño, pero si supieras que por muchas noches yo ya te deseaba. Sé que lo que hicimos es pecado, pero nadie me ha borrado la noche en que tú me amabas. No puedo borrar de mi recuerdo que en mis brazos te entregaste como si en verdad me amaras. Y aunque sé que no me perteneces, solo me ha quedado una noche hermosa para recordar. Puedes ignorarme si quieres, pero tu mirada dice que me extrañas todas las mañanas. Sabes, si pudiera ahora mismo, te daría mi cuerpo, te daría mis besos en la misma cama. Quizás soy muy inconsciente, pero nadie impide que extrañe tu cuerpo y también tú me extrañas. No puedo obligar que me quieras, y por eso el alma que se me aprisiona rompe las cadenas. Sé que lo que hicimos es pecado, pero nadie me ha borrado la noche en que tú me amabas. No puedo borrar de mi recuerdo que mis brazos te entregaste como si en verdad me amaras. Y aunque sé que no me perteneces, solo me ha quedado una noche hermosa para no olvidar. Y aunque sé que no me perteneces, solo me ha quedado una noche hermosa para recordar.